Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos nuevamente a toda la banda que está conectada en esta transmisión del día de hoy, lunes. Recordemos que estamos al 2x1 el día de hoy porque iniciamos la semana de una manera muy especial para toda la banda, siempre transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Y bueno, muy contentos de que todo sea... Venga acá, mi querido Kike. Pásale, Cadillac. Pásale. Siempre nos gusta hacer todo este tipo de ejercicios de manera espontánea, con el objeto de poder dar difusión a lo que viene siendo parte del rock and roll, contribuir a todos los proyectos rock and rolleros. Por favor, mi carnalito, ven para acá, de este lado. Y estamos bien contentos porque... ahí está, excelente, ahí estamos todos. Y, qué bonitos, muchachitos. Y exactamente. Puro artista de Hollywood. Puro artista. Estamos totalmente en vivo y en directo desde la página de RockMex. Saludamos a toda la banda que está... que colabora y que ama el rock and roll mexicano internacional. Estamos también directamente en vivo en la página de Garrobos, porque todos somos una familia garrobera, todos somos presentes, todos estamos contentos de poder compartir y llegar a muchas partes a través de estas redes sociales. Por supuesto, en la página de Ruido Estudio, ya saben, muchas bandas han grabado aquí. Por supuesto, los Black Jacks grabaron aquí su primer disco en vivo, el Rockabilly Explosivo, que nos van a platicar al ratito de eso. Y por supuesto también en las páginas de Bam Bam Records, bienvenidos todas, todos, siempre muy contentos de poder compartir a través de esto la música y los proyectos que se llevan a cabo. Justamente, mi carnal, preséntate con la banda que está conectada. Ok, muy pero muy buenas noches, camaradas. Primero un agradecimiento a todos por la gran fe que nos han guardado este proyecto. Esto es una triada. Estamos hablando que estamos en representación de Dominic Struber CDMX, de Trota Music y de la Sanfer Radio. Estamos en una labor de fiesta, ya que todos cumplimos aniversarios e hicimos fuerza para llevarles a ustedes, y especialmente para todos ustedes, este show que va a ser el próximo 23 de noviembre en el Gato Calavera. Tenemos unas muy buenas bandas, que también agradezco la confianza que me han brindado todos, porque tuve el privilegio de escoger el cartel. Así que hay un poquito de todo, hay rockabilly, hay surf, hay punk rock. Es una, en verdad, considero yo una selecta combinación. Tenemos por la cabeza, seguimos perdiendo. Tenemos a Pistol Punk y Mama, que nos va a visitar desde Madrid. Cierran su gira en México con nosotros. Continúo con los Frankies, continúo con los Tentación, que por aquí anda Rul de los Tentación, que es una banda relativamente emergente, surgió en el 2023, pero tocan re bien y dan muy buen show, un imperdible. Donde los topen, vayan. Se los recomiendo yo, que su amigo soy. Seguimos con los, ya ves, los Pardos, grandes amigos, un gran apoyo que han dado. Hemos estado dándole muchísima difusión y los Pardos están ahí a pie de cañón. Muchísimas gracias, muchachos. Los Pardos, en verdad, ejemplares como banda y como personas. Y cerramos con The Walkers, que también son los carnalitos que acaban de resurgir de varios proyectos, se traen varios proyectos a la par, y juntan una combinación entre surf, garage, tocan muy bien. También una gran recomendación, a donde los vean, tópenlos. Precisamente aquí traigo el comercial de Walkers. Y pues invitados, invitadísimos. Y gracias por la confianza, Bam Bam. Gracias por la confianza, muchachos. Excelente. Y aquí andamos. De hecho, a ver si ahorita podemos compartir el cartel para que la banda lo vea. Bueno, aquí lo tenemos, mira. Sí, mira. Aquí está impreso. Para que lo cheque. Pero mientras podemos ir anunciando un poquito que son los 15 años de Domi Drinks, 15 años de cuarto, no. Es que a duras penas los números normales se me los ponen romanos. Noveno aniversario de Domin Drinks, cuarto aniversario de la Sanfer Radio y 11 aniversario de Trota Music. ¿Es correcto? Así es. ¿Verdad que sí? Seguimos perdiendo los Pardos, Pistol, Packing Mom, Mama, los Frankies, los Tentación, The Workers, 23 de noviembre a las 4 de la tarde, Gato Calavera. Ya se la saben, ahí los esperamos. Ahí está el cartel. Ahí estaba, ya lo quitaba. Ahí estaba. Bueno, ya. Gracias. Sí, sobre todo, bueno, pues siempre es importante el apoyo para todos los proyectos, todo lo que se va desarrollando. Mira cómo estamos estrenando efectos especiales, mi querido Miguel. Qué chido. Siempre, ya sabes, estamos estrenando efectos especiales. Necesitamos un maquillista. Aquí en el estudio siempre nos sorprende con todo. Sí, pues la verdad, tenemos los boletos en el Tianguis de Chopo
para toda la banda, los boletos que justamente de este concierto. Además de que, bueno, seguimos perdiendo, siempre también traen debajo el brazo muchas sorpresas importantes también de esto, y bueno, para que la banda que pueda asistir, apoyarnos, sea algo muy chido, perfectamente. Mi querido Javier, ¿todo bien por allá? Es que se va la luz. Sí, algo raro está pasando, pero bueno, es parte de hacer las cosas en vivo. Ahí está, por fin. Ah, ahí está. Nos veíamos mejor en oscuro. Exactamente. Sí, perdón, me faltaron los puntos de venta, muy cierto. Tenemos presencia con Bam Bam Records, ahí con Isra. Tenemos boletos también, conseguimos perdiendo. Tenemos boletos en El Gato Calavera, tenemos boletos en Escarlatina. Tenemos boletos en nuestras redes sociales de los organizadores, Tota Music, Sergio Guillot, Alfredo Vargas. ¿Y quién más tenemos por allá, puntos de venta? Ah, y Andrómeda Galería. Entonces ya sería Escarlatina, Gato Calavera, Bam Bam Records, en el local de Seguimos Perdiendo, con nosotros, Tota Music, Ciudad Radio, La Sanfe Radio, y creo que ya. Recuerden que tenemos el proceso de hasta que se agote la preventa. Ahorita pueden adquirir los boletos en 250 a un mega precio hasta agotar existencias. De ahí ya no me puedo comprometer al precio. Pero venga, banda, vayan. Excelente, pues ya lo saben, los esperamos. Está la preventa disponible en los lugares ya mencionados. Y pues, mamá, siempre habiendo el espacio para todos, ¿verdad? Así mamá? Es que muchas gracias, carnal. Gracias por el apoyo. Saludos también gracias. A Sanfe Radio. Siempre muchas gracias. Gusto todo eso. Excelente. Muchas gracias. Vamos a seguir el rock and roll, carnales. Muchas gracias. Ya con nuestros carnalitos de, en este caso, Kike Cadillac, directamente la Cueva del Hombre Lobo y el Rockabilly, sí, siempre presente, toda una trayectoria, y que además de eso, pues practicando del evento de Grasa y Gasolina, que pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Platícanos de este festival, cómo sí, están conformando. Fíjate que lo tenemos para todos ustedes el día 3 de noviembre, domingo 3 de noviembre. Así es, mira, aquí tenemos el postercito, el flyer. El día 3 de noviembre, para todos ustedes, ahí en el Parque Naucali, miren, va a ser una tarde espectacular. Vamos a tener bandas increíbles, vamos a tener bandas internacionales, bandas nacionales. Estamos súper, súper contentos. Va a estar Charlie Highton, Pachuco José, Nicotina, Walter Palurdo, Twister Combo, De Centellas, Black Valiance, Locos y Rucos sin Retro, que son de ska, la primera vez que se une el género al Grasa y Gasolina, porque enteramente pues es de rockabilly y rock and roll. Los Cobra, los Colossus Dead, de Cravans, una tarde llena de autos clásicos, de motos, va a estar bien, bien bonito, va a estar impresionante. Obviamente pues todos ustedes nos van a acompañar, los Garrobos, los Bam Bam Records, por favor, también va a estar muy bonito, hermano. Y el mismísimo Tianguis Cultural del Chopo, porque así es. Pues recordemos que en el Tianguis del Chopo está colocada un stand dedicado a lo que viene siendo el Grasa y Gasolina, que además, bueno, la gente que quiera conseguir sus boletos lo puede hacer ahí, porque este evento particularmente viene de la mano, de manera simultánea se organizaba con lo que viene, bueno, se organiza con lo que era en su momento Rockalavera. El Festival Rockalavera. Siempre los eventos, los festivales de rockabilly mexicano, rockabilly internacional también, pues evidentemente son eventos familiares. Exacto. Son eventos que donde puede ir toda la familia, precisamente porque no solamente es musical, sino visual, ya que contempla toda una cultura de lo que viene siendo el custom, porque el custom es una cultura y que es pues prácticamente revivir o darle vida, continuar con la vida de los vehículos, mi querido Javier Junior. Entonces darle vida a este, ándale, excelente, a los vehículos, a los carros vintage, todo eso. Hay gente que colecciona o simplemente, bueno, la gente que colecciona es porque tiene los recursos para hacerlo, pero habemos personas que nos gusta verlos, y que aparte todo el género pin-up, todo esto que encierra este festival, y que, bueno, siempre el rockabilly, el rock and roll ha existido durante toda la vida. Cuéntanos el por qué existe este festival, cómo fue, no solamente hacer música, porque, bueno, Kike Cadillac, pues sabemos que desde Rebel Cats, Black Jacks, todo lo que han estado haciendo, todo lo que han estado proyectando, y que además el rockabilly pues es un estilo de vida, aparte de una manera de expresión. Cuéntanos cómo es que se ha dado de esta sinergia
del festival, de los festivales con la música. Fíjate que ha sido algo muy bonito, tú lo comentabas, va mucho o fue mucho a la par con el festival Rock a la Vera, un festival muy grande, obviamente tiene su producción, está Liz, está Alfredo Nava, varios que estábamos involucrados ahí en ese festival. Y bueno, a la par sacábamos este festival que se llamaba Gracia y Gasolina, ahorita está cumpliendo 9 años, esperemos que en el número 10 tengamos una bonita sorpresa, un vinilo conmemorativo de sus 10 años, va a estar muy bonito. Y bueno, es un festival obviamente que amalgama toda la cuestión de la cultura del rockabilly y del rock and roll aquí en la Ciudad de México y obviamente internacional. Todos los países tienen sus festivales, ¿no? Hay un festival que se llama Rock and Race Jamboree o el Festival Viva Las Vegas en muchos lados de Europa, en Estados Unidos. Y bueno, aquí podemos contar con el Festival Gracia y Gasolina, que se está haciendo como el precursor de tener esa fuerza del rock and roll. El rockabilly ahorita es el más grande que se está haciendo y bueno, pues tenemos la ventaja de que es aquí en el Parque Naucali, un lugar emblemático, y el 3 de noviembre pues estamos súper felices. Déjame mencionar, invitar a la gente, porque son eventos totalmente familiares, como lo mencionaba Bam Bam, los invitamos, no se lo pueden perder, de verdad, son de esos festivales donde te la pasas bien, no te puedes aburrir. Todo este concepto que se maneja rockabilly es hermoso, de verdad, yo he ido con la familia, con mis hijas, y el que luego se quiere ir ya es el viejito del lagarto, ¡ay, ya vámonos mi rodilla! Y ellas, ¡no, ahora nos aguantamos hasta el final! De principio a fin, diversión garantizada para toda la familia, todas las edades, y súper recomendable para pasar una buena tarde con este ambiente de este rock and roll clásico, ¿no? A los que nos tiene acostumbrado nuestro amigo Kike Cadillac, Grasa y Gasolina, no se lo pierdan, Parque Naucali, Naucalpan, México, que les dio un padre espacio de Catrina, en esos días de días de muertos, qué mejor ir con la familia a este evento, de verdad, no se lo pueden perder. Vamos a dar ahí de metiches con el stand de Bamán Records, ¿verdad? Claro, Bamán? Sí, aparte pues es también algo que ha pedido muy característico de estos festivales es que pues se hace la práctica del baile, porque justamente me acuerdo que hasta alguna vez hicieron un concurso como de bailes, porque ha cambiado de muchas sedes, Gracia y Gasolina, ahorita por primera vez está en el Parque Naucali, que es algo que también hay que aprovechar, porque pues si llevas a los niños, pues y si de repente se quieren dar una vueltecita por todo lo que es el interior del parque, porque hay muchas cosas, pueden patinar, bicicleta, y bueno, obviamente, pues el Gracia y Gasolina. Entonces es importante, trae un mapita precisamente, el cartel trae un mapa para que la banda que asista, recordemos que Parque Naucali tiene diferentes puertas, para los que conocen el lugar y han ido por allá, pues saben por dónde accesar. Entonces este mapa te lleva de la mano al rock and roll, ¿no? Entonces no hay pierde, hay estacionamiento. Eso sí también. Es importante también informar a la banda que para conseguir este mapita y esta publicidad, nuestro amigo Quique lleva 2 sábados en el Chopo asistiendo, para también donde tienen la venta de los boletos sin cargo extra, a precio de preventa, les entregan su póster, les entregan su mapita y cualquier información se las da directamente Quique. Cualquier duda en lo que menciona Mamá de estacionamiento, los baños que son tan importantes últimamente en los festivales de ese tamaño. Entonces, bueno, este sábado también vas a estar, Quique. Los dos sábados que vienen vamos a estar ahí aclarando dudas y vendiendo boletos, hermanito. Excelente, ahí estamos de vecinos, siempre un gusto saludarte, Quique, qué gusto estar aquí compartiendo con Mamam Records este espacio, juntamos Lagarto TV y junto con Mamam, gracias, aprovechando para tenerte como invitado en plan sándwich, estamos en sándwich hoy, y bueno, pues qué gusto que estés aquí con Amas Producciones, tanto como con Mamam, con Lagarto TV, un gustazo de verdad, gracias, a mí queda bien. Gracias, gracias. Chico. Muy bien, pues ¿qué les parece a la banda? Pues si escuchamos algo de lo que traen. Toda este rockabilly que hace vibrar el esqueleto y todas las edades, todas las generaciones nos constan, porque cuando la música se hace con el corazón, levantas prácticamente como si fuera Lázaro de levántate y anda y baila, algo muy similar, porque pues la neta también hay bandas que pues tocan y pueden tocar, pero pues nomás sin pena ni gloria, ¿no? Y viene el otro y así, pasa mucho en el urbano. No levanta ni un suspiro. Exacto, ni un suspiro, pero rockabilly que precisamente nuestros carnales saben hacer. Con toda esa experiencia, mi carnal, toda esa experiencia que siempre nos ha traído directamente desde Chile, él viene de donde está, es Jack Distortion, Miguel. ¡Ay, mira nada más! Así Santiago es, de Chile, Walter. Sí, mismísimo, exacto. Gracias, amigo, por supuesto. Ya llevo 12 años acá. Quiero recordar a Manolito, que ya no está con nosotros, que
me tocó trabajar con él, una gran persona. Cuando llegamos, hicimos acá el disco en directo de Radio Inferno, el disco bueno de los Blackjacks. Ah. Oye, y también ese, bueno, están todos invitados. Esto parte a las 12, no lo dijiste, es de las 12 del día hasta las 8 de la noche. Así es. Con posibilidades de hacer un after en mi casa. Ah, ah, claro que sí. Y de aquí en el bajo, ¿quién nos acompaña? Mi querido Pimpón, a ver. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pimpón. De este lado, apenas un rato con ellos, tocando un ratito. 6 meses, creo, más o menos, ¿no? Tienes como un año apenas de vida. Pero... de vida, ajá. O sea, apenas di 2 pasos y me invitaron a tocar con ustedes. Es que Pimpón es un muñeco muy guapo, bonito, de cartón, que se lava la carita también, ¿verdad? Con agua y con jabón. Y en las baterías, en los tambores, tenemos a quién, carnalito. Pues acá está Martin D para servirles directamente de Oceanía. Exactamente, la hermana república de Oceanía. Y qué bueno, mi querido Quique, pues vamos a escuchar estas rolitas que hacen bailar y que gustan mucho. Y que bueno, van a estar sonando en el Gasa y Gasolina. Así es, muchas gracias, bueno, muchas gracias por invitarnos a Lagarto TV, aquí a Bam Bam Records. Muchas gracias a Ruiz Studio. Vamos a dedicarles unas cancioncitas, a ver qué tal les parece. Abriendo, iniciando la semana con lo mejor del rockabilly mexicano, habido y todo lo que sabe hacer. Así que aquí están los muchachos. Un aplauso para la banda. Gracias. Gracias. Ah, ok, voy a poner el otro micrófono de coro. A ver, mira, préstame este si quieres. Ya está. Mejor tenerlas encima de mí. Es una obsesión y me da mucho calor. Si tú vas a estar tan cerca de mí, sigo viendo tus pasos después de bailar. Luego si te beso me empiezo a tocar. Me tomo rojo, sabes, me incito a soñar. Y como se endurece mi vino tachada. Es una obsesión y me da mucho calor. Si tú vas a estar tan cerca de mí. Que viene es el nuevo disco que vamos a presentarles. Esto es un trabajo ya de mucho tiempo. Muchas gracias. Es divertido estar de nuevo con ustedes. Aquí se grabaron los discos. Venga, baby.
solo acariciarme a mí. Por eso yo digo que sí, yo digo que sí, eres mi amor. Oh, pecador, estamos solos tú y yo. Oh, ahora tú tienes que solo enamorarme a mí. Ahora tú tienes que hace calorcito. Oiga, me ves, tenemos más musicales, ¿no? Sí, sí, sí. Venga. Miren, vamos a recordar una cancioncita. Vamos a recordar una cancioncita del primer disco, hermanito. ¿Qué te parece? Vamos a tocarles Bailando con el Diablo. Thank you.
fuego y ya quiero tomar esta chica más rebelde de aquel lugar. Sus piernas, su mirada, ya la quiero besar. Cerca lentamente, creo que voy a morir. Pronto se convierte en un demonio, voy a morir. Bailando con el diablo, locura. Bailando con el diablo, locura. Bailando con el diablo, locura. Con esta chica voy a morir. Creo que voy a morir. Esa chica es el diablo. Creo que voy a morir. Esa chica es el diablo. Creo que yo voy a morir. Echa fuego y ya quiero tomar. Es la chica más rebelde de aquel lugar. Se espera su mirada, ya la quiero besar. Bailando con el diablo, locura. Bailando con el diablo, locura. Bailando con el diablo, locura. Con esta chica voy a morir. Bailando con el diablo, locura. Bailando con el diablo, locura. Bailando con el diablo, locura. Con esta chica voy a morir. Yeah, yeah, yeah. Gracias. Vamos a dedicarles una canción que también viene en el nuevo disco. Ahorita que estamos en vivo, a ver qué. Es una baladita que viene. Me encontré
Gracias, gracias, niñitos. Con esta nos despedimos, bebés. Muchas gracias. Gracias a Lagarto TV. Gracias, Bam Bam Records. Gracias a Ruido Studio, a toda la banda. Esto se llama Me Robe Tu Corazón, babies. Esto viene en el segundo disco de los Black Jacks, obviamente editado por nuestro querido Bam Bam Records. Escuchar a la banda, de lo que va a bailar la banda, los asistentes, los niños, las niñas, las quinceañeras, los quinceañeros, porque el rockabilly ya saben que es una forma de vida, de expresión, todo lo que la fiesta, pero para acá Miguel, la fiesta, siempre la fiesta que es, se trae en el corazón, se trae en todas partes, ¿no?
y además eso que se comparte de una manera como lo saben hacer ustedes, amigos, de verdad, que hacen bailar y vibrar a cualquier persona. Es más, en las fiestas yo imagino que hay gente que de repente está como, como encabronada, como de malas, como casi con cara de... ¿No pasó el sábado? ¿Eh? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es... No, pero se puso magnífico esa fiesta. Llegamos y estaba todo triste, ya no había gente. Y pues luego ya hicimos una prueba de sonido, empezó a llegar la gente, ya nos pusimos a tocar y no, se armó una fiestota, pero ya estábamos Pepe, ya ves, el Pepe. Pero ¿a poco no les ha pasado que de repente llegan y hay gente así como, como emputada, como enojada con la vida, y de repente empiezan a tocar? ¡No! y de repente empiezan a tocar y la gente se empieza a levantar, ¿sí o no, mi querido Pimpón? ¿Verdad que sí les ha pasado? Bueno, mismo mi pueblo es muy alegre. Lo que pasa es, al principio, pues como no están ambientados, porque no están cotorreando, ya al final, ya cuando echan las últimas rolas, ya ahora sí ya. Otra, pero pues ya, compadre, se acabó, era desde el principio, ¿no? Y ahí hay que pagar otra hora, ¿no? Exactamente. Pero está bueno porque así, otro cash, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Sí, siempre nos pasa, ¿verdad? Con Quique vamos a la fiesta por dos horas. Ya nos contratan otra, ya luego el cabrón vende las tres y ahí hay pedos, ¿no? Bueno, siempre y cuando pase corriente, mi Quique. Que se reporte. Hay que ser equitativos en la vida y en el órgano. Si uno, muchachos. Estos cuates siempre son del moche. Exactamente, mi Quique. Pues nuevamente, ya antes de terminar esta transmisión especial de lunes, iniciando lo mejor del rock and roll, del rockabilly, del grind, porque hace ratito estuvieron los... Sí, de extremo a extremo. Exactamente. Totalmente. Estuvo directamente, mira, el señor doctor, un carnalito también con mucha jiribilla, mucho poder, mucha música, mucho que decir. Pero antes de terminar esta transmisión, mi querido Miguel, tenemos la costumbre fea de que cada uno de los muchachos que nos comparte la música, cada uno de ustedes, pues nos brinda un bonito deseo para iniciar la semana, algún consejo, regaño, algo que le quiera decir a la gente, porque pues es importante siempre no nada más comunicar la música a través de lo que sabemos hacer, sino también de repente, pues algo que nos digan ustedes, miren muchachos, no hagan esto porque si no les puede pasar esto, o a lo que ustedes quieran, pero aquí cada uno de ustedes va a decir, señor baterista, pásele para acá, véngase para acá, muchacho. Vente, Martina. Véngase para acá, estamos en comunicación, cotorreo. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere ser el valiente que diga algo? A ver, algo? Mi querido Martín. Ahí está. Bueno, para iniciar la semana, yo les quiero decir que tenga una semana muy buena, llena de bendiciones para todas sus familias, que se la pasen súper bien y que vayan al Grasa y Gasolina a escuchar rock and roll. Pimpón, pimpón, pimpón. Pimpón. El bajista de cartón. Lo que necesitan para iniciar una buena semana, y no solamente la semana, sino todos los días, es sonreírle a la vida. Es sonreírle a la vida, ser felices y cotorrear, escuchar rock and roll y buena música. Por eso vayan al Grasa y Gasolina. Ok, bueno, sí, todo esto y también aférrense mucho a lo que quieran hacer, aférrense mucho a sus ideas y a sus objetivos y metas, ¿no? Nos vemos en el Grasa y Gasolina, chiquitos, soy Kiki Cadillac y bueno, mi querido... Bueno, Walter. Lo más importante, yo creo, consejo para iniciar la semana es siempre positivo, ya sabes que a veces hay días malos, pero ya... Luego llega la noche, duermes y al otro día siempre puede ser mejor, ¿no? Y bueno, también invitarlos a Grasa y también ¿qué? Sí. ¿Ya me llaman? No. Entonces, siempre andar positivo y ojalá andar con algo en la mente siempre es bueno, ¿no? Como yo me han contado. Exactamente, sí. Hay días muy bonitos. ¡Bravo! Aplaudan. Hay días bonitos. Hay días feos, hay días bien culeros y hay días... Pues, otro día ensayamos con Quique. Ya. Y hay otros... Son los días buenos. Hay días como todos lo vemos de una manera distinta, pero la música, eso sí, es lo que nos hace vibrar y lo que si estamos tristes, pues nos puede poner de buenas porque pones una rola que te guste. Por ejemplo, esta canción de Me Robé Tu Corazón, Rolota. Esta, hasta la mujer... que pues, ¿cómo decirte? Más enojada, se pone contenta
la contentas con esta canción, la sacas a bailar, mija, vente, vamos a bailar esta rolota y pues ahí vamos a estar. Te voy a robar el corazón. Te voy a robar el corazón. Bueno, para ponerla contenta yo uso otra cosa, pero bueno. Así. Es válida, la receta. Pásanos la receta, pero muy bien. Y mi querido Miguel, por supuesto, algo que le quieras compartir a la banda que está conectada, algún consejo, algo, porque pues, hoy estamos haciendo alguna especie de fusión, nos encanta fusionar todos los proyectos para que también pues haya mayor energía, mayor hermandad, mayor carnalismo y todo que sea muy bonito. Mi querido Miguel, ¿algún consejo que le quieras decir a la banda, a los amigos y a las amigas? Claro que sí, Bamam. Primero, muchas gracias, Bamam, porque pudimos lograr un objetivo hoy de dos programas con dos estilos totalmente diferentes, de extremo a extremo, metal extremo, y aquí un rock and roll sabroso con lo que mencionas. De verdad, el estar en vivo, pues, híjole, es otra cosa escuchar aquí a las bandas, lo que se pierden de verdad a veces, y de eso se trata, eso, de ser agradecidos. Yo soy muy agradecido con lo que me ha dado el rock and roll, tengo la oportunidad de estar conviviendo con estas grandes bandas, grandes músicos con mucho talento, y esta música que nos hace vibrar y sentir, y siempre estar llenos de energía. Y bueno, para ser lunes, estoy muy emocionado, muy contento. Un fin de semana que tuvimos con mucho trabajo, Bamam, no hemos parado, pero mira cómo estamos de felices, esta energía que nos comparten ustedes, gracias de verdad. Gracias, y ese gracias. Es el consejo, ser agradecidos por lo que la vida nos da, de verdad que sí. Gracias, amigos y tribus, y nos vemos próximamente. Y también, carnalito, ven. Gracias. También que nos des un consejo, algo que nos digas, porque pues, la verdad lo que siempre... ¿A poco no, Miki, que es bonito pedir consejos? Porque siempre. Pues luego de repente uno hace pendejadas. Y dice, bueno, pues ¿de qué la regué, Diosito? Pues mándame, que no vas a estar hablando. Mándame una señal. Y necesitamos siempre un regaño, un jalón de orejas, un jalón. Entonces, pues ayuda, a ver, darnos un consejo. Un jalón. Hijo, la puse difícil. Soy muy malo siguiendo consejos, pero este me ha funcionado toda la vida. Todos los errores se pagan con tiempo, dinero y esfuerzo. Así que ahí se los dejo al costo. Pero enhorabuena, mil veces agradecido. Se siente la camaradería, se siente la buena onda. Gracias por coincidir. Sigo coincidiendo con las bandas, está súper bueno. Un saludo a todas las bandas y toda la confianza que me han brindado. Mil gracias, camaradas. Oye, también es súper importante esa gente que solo se junta para beber o drogarse. ¡Llámeme! ¡Ah! Bueno. Primero hay que fumar y después beber, porque si uno bebe y fuma, full. Sí, porque para todo se necesita siempre un cómplice. O sea, si vas a ir a chupar, pues como que, o sea, sí está chido de repente en tu casita, destapar una chela, escuchar música, pero la plática, acuérdense que para poder una pareja necesita de otro, para poder discutir necesitas de otro o de otra. Y así sucesivamente, porque las relaciones así tienen que ser, ¿no? Claro. Todo así, es más... La nariz necesita otro hoyo. O sea, la nariz, no. ¿Cómo? Bueno, ya, nos hicimos bolas, ¿no? Ya nos hicimos bolas. Bueno, la idea es esa, Chapulín. Entonces, pero bueno, de cualquier manera, muy contentos de estar aquí con ustedes haciendo esta transmisión del día de lunes, iniciando con nuestros proyectos. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Los esperamos. A ver si pueden poner ya para cerrar la sesión, mi querido Javier, los dos flyers. El de justamente que viene el aniversario. Ah, dale. Ahí lo esperamos el 23 de noviembre en el Gato Calavera, en este lugar maravilloso. Que mandamos saludos a todos ellos. Un lugar que ha abierto las puertas a todos los proyectos, tanto nuevos como ya conocidos y los que están por conocerse. Ahí mero en el mismísimo Gato Calavera. Seguimos perdiendo los pardos. ¿Quién más? De Pistol Punk y Mama, que cierran su gira en México, desde Madrid, de España. ¿No? Exacto. Los Frankies, los Tentación, que también tenemos por allá al Rule, y a The Walkers. Así que no se lo pierdan. Créanme que para nosotros es muy significativo, porque es trayectoria de muchos años de trabajo. Se escuchan fácil 9 años, pero han sido un mar de experiencias buenas, malas. También los compadres de la Sanfe Radio, que me han brindado confianza de estar con nosotros haciendo un programa de difusión cultural, 4 años y 11 años de nada más y nada menos de Total Music, que también es una punta de lanza del sur, del garage, del ska, del hoy. Un saludo a Alfredo Vargas. Y tengo el privilegio de presentarles a Rol, bajista de nada más. Ah, no, es guitarro no, de los Tentación. Ay, perdón, lo dije bien. Bajista. Y el jefe. Y el jefe de la banda de nada más y nada menos que de los Tentación. Especialista en el movimiento de los dedos. Ay.
Ay, se acomodó rápido, ¿eh? Sí, ahí nos vemos ahí en este evento que va a estar bien cabrón, la neta, bien chido. Vamos a disfrutar con Pachimamas, que vienen de España, con Los Pardos, una banda icónica de aquí de la Ciudad de México. Seguimos perdiendo, The Workers y Los Frankies. Y bueno, también no se olviden de Gracia y Gasolina, que organiza aquí mi hermanito, el buen Quique. Ahí vamos a estar con el Walter Palurdo. Pinche ventazo que va a hacer ahí, para que no se lo pierdan. ¿Y el consejo, el consejo? El consejo, pues, puta madre, pues una patita, ¿no? Es una patita, no importa, pues, echan ahí. Un brinco, un brinco. Sí, un brinquito, un brinquito. Un brinquito. Muy bien, papá. Y pues a ver si podemos poner el flyer de Gracia y Gasolina para que no se les vaya a olvidar. Gracia y Gasolina. Ándale. Listo, ahí está en el Parque Naucali. 3 de noviembre, recordemos que estamos como en una época y temporada que a muchas y a muchos les gusta, porque pues parte, aparte es de lo que viene siendo nuestra esencia en México, el Día de Muertos, mi querido Quique, muchachos, que en Estados Unidos se dice en el Halloween, aquí decimos Día de Muertos a nuestro estilo, a nuestra, de recordar a todos nuestros gentes, amigos, hermanos, familiares que se nos han adelantado y que siempre los tenemos aquí en el corazón, siempre van a estar con nosotros en cualquier momento y que bueno, Gasa y Gasolina está de la mano con estas fechas, así que los invitamos para que vayan y asistan, mi querido Quique. Y bueno, pues ya, por ejemplo, Pachuco José, ¿cuántas veces ha estado aquí? Directamente de California, Pachuco José, vamos a estar acompañándolo también ahí. Charlie Hayton, de los mejores rockabilly de España. También Walter Palurdo, él ha ido muy bien, viene de un festival country en Argentina, en Mendoza. Le ha ido muy, muy bien. También tenemos los locales Nicotina, Quique Kaila, también que va a estar presentando cosas bien interesantes, el Quique, por primera vez. No, no es cierto, siempre presenta cosas. Es el Tazo Dorado. El otro día estábamos tocando y le decían, Tazo Dorado. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, está la Centella, un grupo de chicas que tocan surf, maravillosa, ¿eh? Muy, muy, muy buena banda. Y se ven muy bonitas ahí en el escenario. También tenemos al Twister Combo. Nicotina, los Cravans, los Black Valiants, los Cobra es una propuesta bastante interesante, una banda nueva, con una chica muy hermosa que canta y pues saludo a todos ellos y nos estamos viendo Gracias a la Gasolina, domingo 3 de noviembre desde las 12 de la tarde, Parque Naucali en Naucalpan. Así es. Hoy hablo bien de corrido, ¿viste? Obvio, ya, exactamente. Sí, y aparte hay comida también, ¿no? Hay, sí, pues, y chicas en bikini. Todo ahí en esto. Y va a haber pin-up también. Pin-up party. Venta de discos. Va a haber stands también con música. Barbershop también. Y baile, baile también. Va a haber algún concurso. DJs. O sea que esto... Y termina hasta que se viene el cuerpo aguante, ¿no? Se viene con todo, sí. De verdad, ha sido muy, muy arduo porque en el caso de Martín, Raúl también, nos toca acompañar a los extranjeros que vienen, ¿no? Entonces, es una tarea ardua porque van a llegar prácticamente del avión al escenario. Entonces, por primera vez, no vamos a tener al menos una hora de ensayo. Entonces, está cabrón, estamos trabajando diario. Y Quique, pues, nos sacó ahora, estamos ahí ensayando ya. Pero bueno, queríamos estar con ustedes. Qué inocente eres, pero bueno, sí, está grande. Excelente, bueno, pues yo creo ya con esto terminamos el día de hoy, iniciando la semana con mucho poder, mucha música, mucha amistad, como debe de ser siempre, y pues bueno, toda esa hermandad que mencionas precisamente, el rock and roll es un círculo, pues la verdad que todos nos conocemos, somos todos carnales, y bueno, siempre ese respeto por la música, por todo lo que hacemos y pues muchas gracias por estar aquí, gracias a ustedes, gracias neta y pues esto fue todo por el día de hoy, mi querido Javier Junior, yo creo que ya para dejar a la banda que vaya a ver su novela. Y muchas gracias, Ruido Estudio, de verdad, cuando yo recién llegué, tú sabes, nos conocemos ya hace 12 años, llegué acá a México, pues en primer lugar donde yo vine a trabajar acá ardo diario, trayendo a estos cabrones que me dejaban hasta 4 horas esperando en el metro para llegar hasta acá. No, y me decían... Güey, oye, pasaban 40 minutos y decía, oye, ¿qué onda? Ahorita llego, ahorita. ¿Pero ahorita qué? ¡Ahorita! Entonces yo me paraba en el metro así de puntillas a ver dónde venía el cabrón. 1, 2, 3, 4, 10, 20, puta, una. Oye, ¿qué onda? No, ahorita llego. ¿Pero ahorita cuándo? Ahorita. Ya aprendí lo que fue la ahorita. 4 horas y media mejor, cabrón. Era su... Oye... Pero fueron 4 horitas, güey. ¿Dices que era su novatada? Sí, güey. Para ver si tenía aguante y resistencia. Bueno, ¿y aguantó? Es como
un templo Shaolin. Ajá. Para ver si eres... No, y pagué varias novatadas también, las del tacos el cuñado. ¿Sí? Cuando yo venía del aeropuerto, veía tanto taco el cuñado, decía, no mames, es una cadena bien grande de taquerías, porque el taco el cuñado, y todos adornan distinto, entonces es bien grande. Después me di cuenta que... Pero aguantó, Quique. Lleva los tacos de tripa, ¿no? ¿Ustedes ya tienen novatadas? Esas son del Estado de México, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más le podríamos hacer que sea del Estado, güey? Ay, Quique, ¿cómo eres? ¿Por qué haces eso? Bueno, está bien. Porque también quien aguanta es porque tiene madera. Exactamente, ¿verdad? Entonces, también falta eso con Eddie e Isaí, ¿verdad? Sí, son rudos. Ah, bueno, perfecto. El rock es rudo. El rock es rudo y no acaricia. El rock no acaricia porque hay muchos que se quejan que se les rompe una uñita o que les da chorrillo y ya no quieren tocar o que está lloviendo y ya no quieren tocar, no. El vértigo, me dio vértigo, no puedo ir a ensayar. Así es. Y así y luego de repente cancelan, pues no. El Quique se pone pedo y ya no quiere cantar. Ya no quiere cantar, pues no, pues es... Imagínate, José. Nada más por eso, los martes, ¿no? Exacto. De 4 a 6 no toma. Muy bien, amigos, pues muchas gracias. Gracias a la banda que está conectada. Y pues los esperamos en los conciertos. Gracias, Alan. Gracias a Rudo Estudio. Gracias a todos. Gracias por estar conectados. Estas transmisiones se quedan aquí en estas páginas. Pueden hacer lo que quieran con ellas, porque para eso son. Pueden hacer lo que quieran. Compartirlas, todo, porque lo que es música y lo que es el rock and roll y el ruido, pues es nuestra forma de vida y queremos compartirlo con ustedes. Así que gracias. Iniciando la semana poderosamente. Esto fue todo por hoy. Así que pueden hacer lo que quieran. Descansar, dormir, ver la novela o no sé. Gracias a toda la banda y nos conectamos después. Gracias. Larga vida al rock and roll.